Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good. Nice, nice. Bueno, vamos a esperar unos minutos a los demás compañeros. Igual si hay preguntas, dudas, estamos acá ya conectados. Good evening. Hello. Good evening, Benjamin. How are you? So good. Nice, perfect. Okay, welcome to the class, everybody. Vamos a esperar siempre un par de minutitos a los demás compañeros. Sí, teacher, que estaba viendo el progreso de las notas. Pero hay una que se llama HW04. Que no me aparece nada en esa. ¿Qué significa eso? El HD. Esos son las tareas semanales, pero como la semana 4 aún no la hemos hecho, va a ser hasta que termine la semana 4. Ah, ok. Ahorita. Okay. Ya. Good, good. Hello, everybody. Welcome to the class. Hi, everyone. Hello. Welcome to the class. Thank you. How was your weekend? Was very busy, very nice, doing lots of things. And yeah, was good. What about yours? It was great. I went to the park. Really? With my mom. Okay. Yeah. And do you look alike as your mom? My mom? Yeah, are you similar to your mom? No. Ah, okay. Yes, but she's young, I think. Okay, good. Yes. Do you work on weekends? No, I don't work and I don't want to. Okay. That's yeah. Too much. It's really tired work on weekends. Yeah, I know it's really tired. So, you know, because I have two jobs right now, I don't work as a teacher. I work in another thing. And then at night I work as a teacher. But if I work on weekends, I guess that would be too much. Yes. Too busy. Yeah, I guess. We're happy the way we are right now. Que se mejore Sabrina. Yes, get better. Bueno, ya casi estamos iniciando. I come early today. That's good. Sí, siempre nos conectamos un poco temprano, al menos unos 3 minutos antes, si no es que unos 5, por si hay preguntas, dudas, alguna situación, algún comentario. Pues siempre estamos temprano, igual pues vamos a esperar. Siempre esperamos un par de minutitos por los compañeros que a veces vienen en camino, ¿verdad? Pero ya casi iniciamos. Jairo, a usted le toca el 101 ahora. Perfecto. ¿Y los demás qué tal su fin de semana? Terrible. Why? Malísimo. That's not good. Lo bueno es que ya se acabó. Bien. Gracias a Dios. ¿Qué me muy bien, muy bien. Ah, okay. Teacher, I have a question. Dígame. ¿Cómo se le puede decir a Sabrina en inglés que te mejores pronto? Get better.
Get better. Get better. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Okay. Ahorita no tengo la voz del padrino. A mí me encanta Víctor Corleone, pero... Sí, hay que cuidarse bastante estos días. No, hay que tratar de no enfermarse, ¿verdad? Porque puede estar peligroso. No me asuste, teacher, no me asuste. No, solo cuídese, ¿verdad? Tome mucha agua. Mantengo el ánimo ahorita. Es lo único. Por aquí. Hay que cuidarse nada más. That's the only thing. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de este día. Lo primero que vamos a revisar es la tarea que vamos a hacer de la plataforma, como lo hacemos todas las clases. Ya está por ahí la pregunta de este día en el video que todavía no está porque es lo que estamos grabando en este momento. Y la tarea de ahora ya es la 11, hoy sí ya vamos en la tercera unidad, ¿verdad? Y acá dice, read the questions and choose the right WH question word. Entonces simplemente vamos a venir a escoger cuál es la palabra de acuerdo a lo que dice la pregunta. Entonces, esto medio lo vimos ya, pero ahora sí ya lo vamos a ver un poco más a profundidad. ¿Ok? Esta es la tarea para este día. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ok, entonces vamos. Notas. Dice que las notas, esas no las digo, solo les digo si tienen algo pendiente. Yo creo que ustedes sí pueden ver por ahí las notas, pero sí, esas no las decimos, pero ahorita todos estamos al día, nadie debe nada, entonces todo va bien, ¿verdad? Todo es good. Gracias. You're welcome. Bueno, entonces vamos a pasar lista. Alma Lizeth Molina de Alas. Present, teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present, teacher. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Sí. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. There. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. And Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good, perfect. Ok, entonces ahora sí vamos a ver las WH questions, las information questions. Ya habíamos hecho un pequeño acercamiento, pero ahora sí vamos a ver ya cómo se debe este tema. Ok, here we are. Entonces tenemos varias palabras que se llaman WH words, porque todas, casi todas, no todas, pero la mayoría empiezan con WH, ¿verdad? Sería information questions. Para eso nos sirven esto.
Vamos a ir viendo poco a poco detenidamente cuándo es una, cuándo es la otra. Algunas ya las vimos. Por ejemplo, what, que es la primera que está ahí. Sería what, y ahí dice a la par function. Y luego está un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es practicar el inglés, ¿verdad? Vamos a leer. Everybody, please repeat. What? 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 Specific thing. Specific thing. Object. Object. What is your name? What is your name? What for? What for? Reason. Reason. What did you do that for? What did you do that for? When? When? Time, occasion, moment. When did he leave? When did he leave? When did he leave? Where? 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 Position, place. Position, place. Where do they live? Where do they live? Which? Which? Choice alternative. Choice alternative. Which color do you want? Which color do you want? Do you want? Who? 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 Person, subject. Person, subject. Who opened the door? Who opened the door? Whom? Person, object. Person, object. Whom did you see? Whom did you see? Whose? Whose? Ownership. Ownership. Whose are these keys? Whose are these keys? Why? 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 Reason. Reason. Why do you say that? Why do you say that? Why done? Why done? Suggestion. Suggestion. Why don't you take a nap? Why do you take a nap? Why don't you take a nap? How? How? Way, manner, form. Way, manner, form. How does this work? How does this work? How far? How far? Distance. Distance. How far is it from Australia to New Zealand? How far is it from Australia to New Zealand? How long? How long? How long? Length. 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 Time or space? Time or space. How long will it take? How long will it take? How many? How many? Quantity. Quantity. Countable. Countable. How many cars are there? How many cars are there? How much? How much? Quantity. Quantity. Uncountable. Uncountable. How much money do you have? How much money do you have? How old? How old? Age. How old are you? How old are you? Ah, yo creo que ahí está claro todo, ¿verdad? Todo lo entendí. Vamos a ir viendo uno por uno.
Algunos ya lo vimos como what, ¿verdad? Ahí está what, que es una palabra, una expresión que se ocupa para preguntar cosas, dice específicos, un objeto, algo, ¿verdad? En general, esa es una pregunta bien, bien amplia, ¿verdad? Por ejemplo, what's your name? Es lo que decíamos antes. Cuando yo le digo what's your name, usted me puede decir, o sea, cualquier nombre que exista, que se invente. Por ejemplo, yo hace poco estaba viendo las noticias que había un muchacho que se llama Seis. Y solo el nombre ahí en su documento es el número 6. Y ese es el nombre. Entonces, me puede decir cualquier nombre que le puso su mamá o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, esa es what. What es general, para preguntar en general, whatever you want. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? What is your name? Ahora, ¿hay preguntas o dudas con what? What do you think? Pero cuando se refiere en general, se refiere a what, entiendo que quiere decir cuál es. Lo que pasa es que, vaya, eso es lo que veamos. En este tema no podemos decir qué significa. No es qué significa, sino cómo se usa. Porque what is your name? Yo lo traduzco como cuál es tu nombre, pero what no es cuál, es qué, ¿verdad? Pero por eso mejor vemos la explicación de cómo lo voy a usar, ¿verdad? Okay, what, okay. De manera general. Pero usted me puede decir, estamos hablando y usted me dice, what? Eso es como de manera general. ¿Y qué? Repetime, please, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Entonces, ahorita es como un primer acercamiento, pero mediante vayamos usándolo, yo creo que va a quedar un poco más claro todos los usos que tienen las palabras. No solo estas, sino todas las palabras tienen a veces usos bien diferentes, ¿verdad? Como creo que les había dicho de Ken. Ken, que es poder, habilidad, pero también es lata. ¿Cuándo es lata y cuándo es verbo auxiliar? Depende de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa parte. El siguiente, bueno, hay preguntas con what, no sé si hay alguna duda. Está lloviendo fuerte, Alma, le veo ahí que viene en el carro. Y está sí, horrible. O sea, ya se me armó, pero sí llovió fuerte. Ah, ok, very good. I hope you get home very soon. Ok, ¿alguna pregunta con what? Mire que si no pregunta, le voy a preguntar después. No, dice de una vez. Vale, vamos a ver la siguiente. What for? Este es algo que no se ocupa tanto, pero sí es algo que se puede usar. What for, para razón. Cuando yo estoy preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué hiciste esto? Parecido a why. Es más común why que what for. Pero como existe, ¿verdad? Yo aquí les traigo el menú completo para que ustedes ya mañana puedan andar preguntándole a todo el mundo lo que ustedes quieran. Entonces, what, si se dan cuenta, hay unos paréntesis, hay unos puntos suspensivos ahí, ¿verdad? Porque el for va al final. Vean la pregunta. Dice, what did you do that for? ¿Por qué hiciste? Ajá, nosotros decimos por qué al principio, ¿verdad? Pero allá en inglés, si voy a ocupar esta forma, el what va al principio, luego todo lo que quiero decir, y el for va al final. Como cuando digo, ¿y esto para qué es? What is this for? Esa es uno de los ejemplos más comunes con este tipo de pregunta. What is this for? ¿Para qué es esto? Ok, eso es muy, muy común. Entonces, for al final, cuando ocupo esta forma para preguntar por qué. Sin embargo, como ya les comentaba, es más común ocupar why. Why es lo más común, ¿verdad? What for puede usarse, ¿verdad? Y ustedes deciden. El inglés tiene muchas opciones para que usted, o sea, cuando hablamos, a veces nosotros queremos preguntar algo, saber algo, pero lo podemos preguntar de muchas maneras. O sea, no tiene que ser así cabalito como yo se los diga, sino que de repente pueden variar maneras de preguntar, ¿verdad? Alguna cosa. Ya vamos a practicar para ver eso. ¿Alguna pregunta con what for? Tengo una consulta. Ajá. Vaya, con relación a la expresión que utilizó. What is this for, ¿verdad? What is this for? What is this for? Yo he oído que también se lo dejan como what it is. Ah, no, eso es qué es.
Cuando yo digo what is it, de hecho tiene que ser primero el verbo to be. What is it, ¿verdad? Okay. Si yo solo digo what is it, estoy preguntando qué es esto. ¿Qué es esto? Ah, ajá. Okay. Pero si yo digo what is this for, es para qué es esto. Very good, very good. Dígame. Y cuando es, digamos, una pregunta de tiempo que se puede utilizar, ¿verdad? Como what time is it? Ah, ese sería what. Ese es general, ¿verdad? Pero ya no es what for. Solo sería what. What time is it? What is your name? What is your favorite house? What is your favorite movie? Si se dan cuenta, es para preguntas bien generales, ¿verdad? Yo le pregunto y usted me puede decir, sí, me gusta esta película. Ah, tengo un montón de películas que me gustan. O, mira, a mí las películas no me gustan, ¿verdad? Y me puede decir muchas cosas. Entonces, esa, what es general. What do you want? What is your... Cualquier cosa en general, ¿verdad? El what for, entonces, es para razón. Pero no hacemos mucho énfasis porque ese no es tan común, ¿verdad? Ah, gracias, Peter. Good, good. Teacher, dígame. ¿Cómo utilizaríamos la expresión what for? Como para preguntar por qué tanto tiempo o por qué este tiempo. Depende, esa tendríamos que darle más detalle. Por ejemplo, una pregunta así podría ser, what do you wait that much time for? ¿Por qué? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Algo así podría ser. Sin embargo, creo que para ese tipo de preguntas es mucho más fácil usar why. Why es definitivamente una mejor manera de usarlo ahí. Ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Y when? Ahorita vamos a ver when. No, when, ¿cuándo es de tiempo? Ajá, es lo que vamos a ver ahorita. When es la que sigue. Es allí dice, mire, la función es para hablar de tiempo, de ocasión o de momento. Eso puede ser presente, pasado, futuro. O sea, estas palabras que estamos aprendiendo, lo vamos a usar para el presente siempre, por supuesto, porque es lo que ya conocemos. Pero cuando ya vean los otros tiempos, también, ¿verdad? O sea, estas las pueden ocupar como ustedes quieran. Entonces, when. Ah, por ejemplo, la pregunta que está ahí está en pasado. When did he leave? ¿Y cuándo fue que él se fue, verdad? No lo sé. Entonces, yo, en presente simple hay muchas maneras. Podemos decir, when is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When do you sleep? ¿Cuándo duermes? When do you eat? ¿Cuándo comes? ¿Verdad? ¿Cuándo? Ese es cuándo siempre. Cuando hablamos de tiempo, la respuesta siempre va a ser tiempo. Mañana, ayer, la próxima semana, el día después de mi graduación. Todas esas pueden ser posibles respuestas para when. ¿Hay alguna pregunta con when? No questions. Qué nice. Dígame. Sería como se usa para presente, pasado y futuro, una pregunta podría ser como ¿cuándo voy al cine? ¿O cuándo fuiste al cine? ¿O cuándo vas a ir? Así. Exacto. Todo eso se puede, solo que por ahorita, como no hemos visto los otros tiempos, por ahorita lo vamos a usar con el presente simple, ¿verdad? Pero todas estas palabras se pueden usar en todos los tiempos. O sea que este tiempo que vamos a ver les va a servir para siempre, ¿verdad? Para lo que van a ver el otro mes, en 3 meses, cuando anden allá en Washington, ¿verdad? Preguntando, mire, ¿y esto para qué es? Ya, lo van a hacer con esto. Gracias, teacher. You're welcome. Vamos a la siguiente, entonces. Where. Where es para lugar o posición. ¿Dónde, verdad? ¿Dónde también, verdad? En cualquier tiempo, aunque por ahorita lo vamos a usar solo en presente simple, porque es el que nos podemos. Por ejemplo, where do they live? Esta es de las más comunes, ¿verdad? ¿Dónde viven ellos? ¿Dónde vives tú? Where do you live? Where is the party? Where do you go? ¿Para dónde vas? Where is my sweater? ¿Dónde está mi suéter? ¿Lo podemos ocupar? Media vez hablemos de posición. In the way that you need.
where, donde. Do you have any questions with where? ¿Alguna pregunta con where? Le mandé varios ejercicios ahí con... Posición y para qué más se puede ocupar, dice teacher. Lugar. Le mandé varios ejercicios el fin de semana, ¿verdad? Si no los alcanzó a hacer porque estuvo ocupado ahí en la playa tomando el sol, ¿verdad? Entonces lo puede hacer después. ¿Alguna pregunta? Sí, no le dice nada. Es malo, es malo. It's dangerous, Bueno, la siguiente es which. A ver, ¿qué se recuerdan which. Ustedes de which? Which. Lo pone entre decisión. Creo que era cuál. Como para algo específico. Específico, para elegir en opciones limitadas, ¿verdad? Específicamente de estos tres, ¿cuál te gusta? ¿Verdad? O sea, aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, yo puedo decir, what's your favorite movie? Y ahí me puede decir cualquier película. Pero si yo le digo, which is your favorite movie? Quiere decir de que yo le estoy dando opciones. De estas dos, de estas cinco, de estas 25. ¿Cuál es la que más te gusta? Entonces, which es específico, más cerrado, ¿verdad? De estas que nosotros estamos platicando, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál? Puede ser de cualquier manera también, ¿verdad? Por ejemplo, which do you want? ¿Cuál quieres? Me imagino que tenemos enfrente una opción, varias opciones, y yo le pregunto, ¿cuál de todos esos quieres, verdad? That is it. Which. Y ahí está, ¿verdad? Which color do you want? ¿Qué color quieres? De esos colores de los que hemos estado platicando. No de cualquier color, de esos colores. Okay, any question with which? No hay preguntas. Ah, ¿tiene alguna? Ajá. Bueno, si no hay pregunta, vamos al siguiente que es who. La pronunciación de esta es muy importante. Who, ¿verdad? Who. Y esta la vamos a usar para hablar de personas. Pero, vamos a usarlas para cuando estamos preguntando quién hace la acción. Por eso dice sujeto. Who es para preguntar quién hace la acción. ¿Ok? Por ejemplo, ahí el ejemplo dice, who opened the door? ¿Quién abrió la puerta? Estoy preguntando quién hizo la acción. ¿Quién abrió la puerta? Who opened the door? Ahora, para las preguntas, y más adelante les voy a poner un ejemplo escrito, ahorita solo vamos a ver en general. Pero para las preguntas, cuando usamos do y does, hay una regla especial. La vamos a ver un poquito más adelante. No la vamos a ver todavía, pero hoy la vamos a ver, ¿verdad? Hoy. Entonces, pero recordemos que este who es para preguntar quién realiza la acción, el verbo, ¿verdad? Entonces, who, luego, bueno, ya vamos a ver la estructura y luego el complemento. La siguiente se parece, pero no es lo mismo. Whom. Whom con M al final. Ese whom también es para hablar de persona, pero ese es el objeto. O sea, en quién recae la acción. En inglés y en español y en japonés y en el idioma que ustedes quieran, hay dos tipos de subject, no subject, de personas en una oración. Uno es el sujeto, quien hace la acción. Y el otro es el objeto, en quién recae la acción. En español podría ser algo así como, él le dio la cartera a ella. En esa oración en español, él hace la acción. Él le dio la cartera a ella. Ese ella es el objeto de la acción. Ella recibe la acción. En inglés es así también. Tenemos ahí, whom did you see? ¿A quién viste? Eso dice en esa pregunta. Whom did you see? ¿A quién viste? Pero quien vio fuiste tú. Pero yo no quiero saber quién hizo la acción. ¿Quién vio? ¿A quién viste? Ah, vi a mi hermano. Ah, qué bien, ¿verdad? Entonces ya no va a ser who, sino que va a ser whom con M.
Es un poquito menos común porque es un poquito, o sea, esta pregunta se puede hacer de varias maneras, con, siempre con who, pero se puede usar el whom. Entonces ahí está la diferencia entre who y whom, y la pronunciación es muy importante, ¿verdad? Who, no es lo mismo who que how, ¿verdad? How es cómo, ya vamos a llegar ahí, pero who es quién. ¿Preguntas con who y whom? ¿Perdón? Sí, podría ser como para her, his, it. Sí, algo por el estilo podría ser. ¿Alguien más tenía otra pregunta? ¿Cómo es la pronunciación? Who. Who, pero teacher, arriba, donde estábamos viendo U, solo W-H-O es U. Who. ¿Cuál es la who? Lo mismo sería para whom. Sí, solo que con la M al final, ¿verdad? Whom. Gracias. Good. ¿Alguna otra pregunta? Con who y whom. Who. No, question. Very good. La siguiente también es bastante común, bastante interesante. Whose. Ok. Entonces, whose es para hablar. Ahí dice ownership, que es de posesión. Usted está preguntando de quién es algo. Entonces, de quién. Ese es whose. ¿Verdad? La pronunciación es sin pronunciar la E al final. Whose. Por ejemplo, whose are these keys? ¿De quién son estas llaves? O sea que siempre que usamos whose, estoy preguntando de quién es algo. ¿Ok? Whose is this eraser? ¿De quién es este borrador? Who are? Puede ser plural, singular, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Whose. Ese es de quién. ¿Quién es el dueño? Si no me dice quién es el dueño, me lo llevo yo. Whose. ¿Preguntas con whose? Ok, que esto vamos entendiendo. Why. Este sí se ocupa mucho, mucho, mucho. Why. Vea la pronunciación. Why. Es casi como la letra Y, ¿verdad? Why. Why. Y este es para preguntar por razón, ¿verdad? Esto es mucho más común que what for. Esto creo que es lo que casi todo el mundo usa. Why do you say that? ¿Y por qué dices eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Y recordemos que todas las preguntas que hacemos con why, ¿cómo las vamos a contestar? Con because. Because. Very good. Entonces yo le digo, why do you like soccer? Because it's very exciting. Ajá. Why, ¿verdad? Entonces yo pregunto why cualquier cosa. Y luego usted responde because. ¿Y cómo era? ¿Porque sí o porque no? Because. Because. Sí, ¿verdad? Solo because. Si le preguntan algo y usted no quiere dar una razón, because. Good, good. ¿Preguntas con why? Ok, la siguiente es why don't. Este lleva negación. Esta es una pregunta negativa que se utiliza para hablar de una sugerencia. Igual que en español, ¿verdad? Que estamos ahí de repente y decimos, ¿y por qué no vamos a la pizza? ¿Y por qué no estudiamos en mi casa? ¿Y por qué no? Ese es why don't. Why don't you take a nap? ¿Por qué no tomas una siesta? Si bien alguien me dice, ah, estoy cansado, I'm very tired. Ya vengo yo y le digo, why don't you take a nap? Es una sugerencia. ¿Por qué no haces eso? Ese es el why don't. ¿Preguntas con why don't? Para esta pregunta, ¿se puede contestar de cualquier manera o siempre sería con because? Se puede contestar de cualquier manera. Porque usted puede decir, por ejemplo, why don't you take a nap? Y usted y me pueden contestar, no, maybe at night. Ahí sí, porque no está preguntando por una razón, sino que solo está sugiriendo.
Thank you. You're welcome. O sea, que esto es un poco más abierto. Sí, esto como, es que esta pregunta es para sugerir, ¿verdad? Igual que en español, usted dice, ¿y por qué no vas al parque? Entonces usted no me dice por qué, sino que me dice, quizá otro rato, o quizá mañana, o no me gusta ir al parque. Entonces ya no es por qué y por qué sí, o por qué no, o dar una razón, sino que es una sugerencia y usted la puede tomar o puede no tomarla. Ok, the next one, dice how. Este es how y la otra es who. Cuidado con la pronunciation, ¿verdad? How. Y la otra que le damos vuelta a las letras, ¿verdad? Y ya queda cabalito. Who. No hay que confundirla. How es como para preguntar una manera de hacer algo, una forma de hacer algo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se cocina esto? ¿Cómo llego a tal parte? ¿Cómo? Cualquier que vaya por ahí, ¿verdad? How, esa es la palabra. Y ahí hay una, esa pregunta que está de ejemplo es bien común. How does this work? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, verdad? Aquí estoy preguntando la manera en la que algo funciona, algo es, cómo puedo hacer, ¿verdad? Un proceso. Entonces esa sería la pregunta. How does this work? Y ahí me pueden dar una explicación muy grande. O una muy corta. That depends on many things. Pregunta con how. Ok, si no hay pregunta, vamos a ver la siguiente. La siguiente, casi todas son con how. Es una variación. Cuando tenemos una palabra a la par de how, a veces cambia más o menos el tipo de pregunta. Por ejemplo, how far. Ahí yo estoy preguntando la distancia. ¿Qué tan lejos? O sea, si yo estoy aquí y le digo, how far are you? Y usted está allá en Usulután, me va a decir, oh, I'm very far away. ¿Verdad? Y ahí hay una pregunta con how far. How far is it from Australia to New Zealand? ¿Qué tan lejos está de Australia hasta Nueva Zelanda? How far. Entonces, distancia. ¿Qué tan lejos? Eso, how far, es exactamente eso. ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? Cualquier cosa. Pregunta con how far. Ok, si nos vamos a la grande preguntando. ¿Puedes darnos el ejemplo con how far, por favor? Perdón. ¿Podría darnos otro ejemplo con how far? Ah, ok. How far is your house? How far is your work from here? How far does it take to go from Metro Centro to La Gran Vía? Okay. Thank you. Good. La otra es how long. How long es, se refiere a tiempo o espacio. ¿Qué tanto tiempo va a tomar? ¿Qué tanto nos falta para llegar? How long? Y ahí hay un ejemplo. How long will it take? ¿Y cuánto va a tomar? ¿Cuánto? Ahí está hablando de tiempo, ¿verdad? How long? Entonces, ¿qué tanto? ¿Qué tanto se requiere? How long does it take to go from Metro Centro to La Gran Vía? En ese caso, ya how long ya no es de distancia, sino que cuánto me va a tomar, ¿verdad? Ya la respuesta a eso puede ser 20 minutes, 10 minutes, 30 minutes with traffic, algo por el estilo. How long. También esto es una forma a veces de saludar a amigos que tenemos mucho de no verlo, ¿verdad? How long, ¿verdad? ¿Qué, cuánto tiempo ha pasado? También se ocupa otro que es long time no see. ¿Cuánto sin vernos, verdad? Long time no see. Pregunta con how long. Son varias, ¿verdad? La siguiente dice how many. How many es para preguntar cuántos, cantidad. How many cars are there? ¿Cuántos carros hay ahí? ¿Verdad?
Y el otro, how much, también es para hablar de cantidad, pero cuando es no contable. No vamos a profundizar en esto porque más adelante vamos a meternos con todo, con los contables y los incontables. Pero se parecen mucho. ¿Cuánto o cuántos? Algo así es. How many, cuántos. How much, cuánto de algo. Y la última es how old. Esta es para preguntar la edad. How old are you? ¿Cuántos años tiene? Si la tradujéramos literalmente, ya no dice cuántos años tienes. Quizá por eso es la confusión. Y muchos a veces a ese how old le ponen have. Porque nosotros nos decimos en español tenés, tenemos, tienes. En cambio, en inglés, si yo traduzco esa pregunta literalmente es, ¿y tú qué tan viejo eres? Entonces usted ya me contesta, ¿verdad? Pero en español eso es rudo. No es bueno preguntar así, ¿verdad? En inglés es normal. How old are you? I am. Con el verbo to be, ¿verdad? Y podemos usarlo de otra manera, ¿verdad? How old is she? How old is your dog? ¿Verdad? How old is your baby? Se puede preguntar, o sea, para preguntar la edad de cualquier cosa, objeto, persona. Ok, do you have any questions? ¿Alguna pregunta con todas las preguntas? Una consulta. ¿Y eso se puede utilizar, como dice, para cosas como para el vino? ¿Como para, perdón? Para el vino. ¿El vino? Sí. Sí, puede decir, how old is this wine? Ahí puede ya no ser... Sí, puede ser como que de un solo la edad, ¿verdad? It's 20 years old. That's a good wine. Gracias. You're welcome. Bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir porque hay un poco más. Acá ya hay ejemplito, ¿verdad? Estos primeros que les traje son con el verbo to be. Para que vean que se puede usar con el verbo to be. Y ahí está la estructura con el verbo to be. La fórmula mágica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a usar o cómo vamos a hacer la estructura para crear preguntas? Pues primero vamos a poner la WH word. Primero va cualquiera de esas palabras que hoy sí ya no las podemos, ¿verdad? ¿Quién, cómo, cuándo, por qué, para qué? Ok. Luego, después de la WH word, vamos a poner el verbo. Is. En este caso es solo el verbo to be porque solo se está moviendo en este momento, pero ya vamos a ver los otros. Entonces, el verbo to be. Luego va el sujeto. Quien hace la acción, digamos. ¿Ok? Y luego va algún complemento o algo por el estilo. Y se dan cuenta. Who is your boss? Aquí con who yo estoy preguntando quién. Ya me pueden decir. My boss is Benjamin. My boss is Elizabeth. Cualquier respuesta que sea persona is correct. ¿Verdad? What is your name? Que es de lo más común con what. What is your favorite color? What is your what is your computer? What is the brand of your computer? La siguiente con when. When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? When, time. Y también puede decir where is the meeting y dónde es la reunión. Sí, vean cómo cambia todo con una palabra. No es lo mismo decir when is the meeting que where is the meeting. Ya no estoy preguntando lo mismo. Ya no digo cuándo es la reunión o dónde es la reunión. Es bien importante esas palabritas. La siguiente dice why. Why am I? Y ahí está el resto. Why am I in English class? ¿Por qué estoy en clase de inglés? Why am I? How are you today? Esta es una de las que hacíamos al principio que a veces algunos no la podíamos ver, ¿verdad? How are you today? Es cómo estás hoy. Today, hoy, este día. How are you today? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? What time is it? ¿Qué hora es? Ya vamos a ver los numeritos. What time is it? Esto es con el verbo to be. ¿Tienen ustedes alguna pregunta con esto? Mm-hmm.
Está claro esto. Si es que ahora sí nos vamos a preguntar de todo. Una consulta, porque ahí donde dice when no lleva una interrogación al final. ¿En cuál, perdón? En when. When. Ah, why. No, when. When. Ah, porque es la pregunta que llega hasta allá. Mire, when is the meeting on Monday? Hasta aquí llega. Está allí, está bien interesante. Ah, dígame. Pensé que era la pregunta hasta ahí, la otra era la respuesta. No, no, no. Aquí la pregunta llega hasta acá. When is the meeting on Monday? Y aquí ustedes se preguntarán, bueno, si me está preguntando cuándo es la reunión, porque dice lunes. ¿Cuándo es la reunión el lunes? Es porque when también se ocupa para ahora. When is the meeting on Monday? At 2 p.m. Esa podría ser la respuesta. Ah, el lunes. Sí, a las 2 de la tarde. Entonces, ahí es como más específico, ¿verdad? Y si yo digo solo when is the meeting, ya puedo decir yo on Monday. Next week. Next month. ¿Verdad? Ya vamos a ver algunas time expressions. ¿Alguna otra pregunta con estas que tenemos en pantalla, compañeros? Bueno, vamos a ver la otra estructura entonces. Esta es como con ya los otros verbos, ya no el verbo to be. Entonces acá, igual al principio vamos a poner la WH word, cualquiera de estas palabras. Luego de esas va el auxiliar do or does, ¿verdad? Como ya no es el verbo to be, ya es otro verbo, vamos a poner ahí do or does, ¿ok? Luego, después del auxiliar, va el sujeto. Ella, él, nosotros, mi hermano, Francisco, el sujeto que sea, ¿verdad? Y luego ya va el verbo, la acción. ¿Ok? Jump, go, eat, lo que sea. Como cambia el auxiliar en las terceras personas, entonces el verbo aquí nunca va a cambiar tampoco, ¿verdad? Es lo mismo que hacíamos allá en la otra pregunta. Y luego un complemento que puede ser cualquier cosa como una time expression o algo por el estilo. Acá tenemos un par de ejemplos. Where do you work? Ah, vean eso. Primero va la WH word, luego va el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo. Y aquí esta no tiene complemento. Puede llevar complemento, puede que no lleve. ¿Dónde trabajas? Esa es una pregunta ya con el presente simple, con otro verbo. La otra, when does he go to the mall? Does, ¿verdad? Porque ocupo he. La estructura es idéntica. WH word, el auxiliar que es en este caso does, porque el sujeto que es el que sigue es he, es una tercera persona. El verbo va después. Y luego va un complemento. Como les decía, puede o puede no llevar. Dependiendo de qué queramos saber, le agregamos un complemento. Where does he go to the mall? ¿Cuándo va él al centro comercial, ¿verdad? Al mall. What do you do? Ah, esa es de las primeras que vimos, ¿verdad? La estructura es idéntica. What, una WH word. El auxiliar do. Un sujeto que es you. El verbo principal que es do. Y esta no tiene complemento. What do you do? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? Algo por el estilo. ¿Preguntas o dudas? Bueno, si no hay preguntas, veamos un par de ejemplos adicionales. Ahí tenemos unos ejemplos. Vamos a repetir, practiquemos. What do you watch on TV? What do you watch on TV? A film. Where do they live? In London. Why do you cry?
Because I'm sad. When does your dad arrive? When does your dad arrive? At 9:30. What time does she finish her lesson? At 14 o'clock. Good. Si se dan cuenta, es la estructura, ¿verdad? Nada más eso. La primera que dice, ¿qué ves en la televisión? Y luego le responde, una película. Where do they live? Creo que está bien clara. Why do you cry? Esta está interesante. ¿Por qué lloras? Porque estoy triste. Because, ¿vea? Yeah. Why? Because I'm sad. ¿Verdad? La otra, como hablo de your dad, que es él, tu papá, ¿verdad? Por eso lleva does. When does your dad arrive? At 9:30. Y la última, ¿a qué hora? ¿A qué hora termina ella la lección? A las 2 de la tarde, las 14, ¿verdad? Hora militar. Y vamos a ver un par de ejemplos adicionales. Repitamos estos también, please. When does she go to the beach? When does she go to the beach? Tomorrow. What are their names? What are their names? Carlos and Maria. Where do they live? They live in San Salvador. Who speaks English? She does. Who is she? She is my supervisor. Who is your favorite singer? Why does she wear sunglasses? Because the sun is hard. Estos ejemplos están interesantes. Vamos a ir viendo. When does she go to the beach? Va, como digo, when es tiempo. La respuesta es tiempo, ¿verdad? Tomorrow, mañana va a ir a la playa. ¿Cuándo va a ir a la playa? Ajá. ¿Cuándo va a ir a la playa? Mañana. Ah, no puedo ir porque voy a trabajar, ¿verdad? La siguiente está bien bonita porque es plural. Mire, what are their names? ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Y por supuesto, la respuesta tiene que ser plural. Carlos and María, ¿verdad? Esa está good también. La siguiente es de la más clásica, ¿verdad? Where do they live? Este es plural. They live in San Salvador. Tiene que ser match la respuesta, ¿verdad? Si hablo de ellos, pues ellos es la respuesta. Esta es la importante aquí. Who. ¿Qué tiene de raro esa? A ver, dígame, cuénteme. ¿Qué le ven? La conjugación del verbo. Exacto. Cuando yo utilizo who con un verbo diferente que el verbo to be, como yo no sé de quién estoy hablando, yo quiero saber quién hace algo. Entonces, ese who puede ser quién o puede ser quiénes. Puede ser singular, puede ser plural. Puede ser la respuesta él, ella, nosotros, ellos. Entonces, como la pregunta es who, no uso auxiliar. O sea, no puedo decir who does he, porque no sé quién, no sé si es él, no sé si es ella. Entonces, como no ocupo auxiliar ni sujeto, porque es lo que yo estoy preguntando, el sujeto, el verbo va en tercera persona. Esa es la clave ahí, ¿verdad? Esta es la única pregunta un poco rarosa que es diferente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, who speaks English? ¿Quién habla inglés?
Y aquí la respuesta puede ser cualquiera, ella, él, nosotros, yo, nadie, ¿verdad? No sé quién es el sujeto, es lo que quiero preguntar. No hay sujeto en la pregunta. No existe un sujeto. Entonces, como yo no le pongo un sujeto, ve ahí, no dice ni él, ni ella, ni nosotros, nada. Como no existe un sujeto, no ocupo auxiliar y el verbo va a ir siempre en tercera persona. Ya la respuesta es diferente, ¿verdad? She does. Puedo decir también, she speaks English. Se puede contestar de cualquier manera. Pero lo importante ahí es la pregunta. ¿Queda claro esto? ¿Hay alguna pregunta con este de who? O sea, que siempre el verbo va a llevar, digámoslo así, como para tercera persona. Siempre sí, que el verbo. Con where. Sí. Who speaks, who reads, who jumps. Perfecto, así cabalito va a ser. Con, media vez no sea el verbo to be, ¿verdad? Y no use un sujeto. Entonces, si yo quiero saber el sujeto de la acción, así va a ser. Who speaks. Who reads, who learns, who jumps, who eats. Todos con S. Sin sujeto ni auxiliar. ¿Queda clara esta parte? Ahora, en la siguiente, vea con el verbo to be. Sí, porque lleva sujeto. O sea, puede ser que lleve o puede ser que no lleve. Pero si yo quiero saber quién hace la acción, no va a llevar un sujeto. En ese es who is she, quién es ella, ¿verdad? Con el verbo to be. Ahí sí es normal, ¿verdad? Who is she? She is my supervisor. She is my friend. She is... Who they are? Puede ser. Who are they? Primero va el verbo to be. Who are they? ¿Verdad? Who is the man in black? Ajá. Okay. Y la siguiente también lleva sujeto, ¿verdad? Who is your favorite singer? Ahí el sujeto es quién es tu cantante favorito. Ahora ustedes me pueden contestar lo que sea, ¿verdad? Who is your favorite singer? Siempre que sea persona, banda, grupo, algo por el estilo. Y la última que está ahí dice, why does she wear sunglasses? ¿Qué son sunglasses? Lentes. Lentes de sol. Lentes de sol. Luego dice porque el sol está fuerte, ¿verdad? Because. Recordemos que pregunto con why y luego yo vengo a contestar con because. Esa es muy importante as well. ¿Preguntas o dudas con las preguntas? Claro como la horchata. Recuérdense que esto de aprender así es, ¿verdad? Venimos bien contentos que ya me puedo aquello y yo vengo con otra cosa y ya se quedan como que vaya y ahora. Pero mañana, pasado mañana ya, esto ya se lo van a poder. Por supuesto, voy a venir con otro tema. So, my friends, a ver, antes de practicar, bueno, déjenme ver, yo creo que si alcanzamos a hacer acá esta. Hay otros ejemplos. Nice. Sí, hagamos estos. Vamos a repetir. Everybody. Why does she talk so fast? Why does she talk so fast? Because she likes. Who drives the blue car? Who drives the blue car? Where do they drive? Where do they drive? On the street. On the street. Where are you from? Where are you from? I'm from El Salvador. I am from El Salvador. What does she do? Why does she do? She is an engineer. How do you cook hamburger? How do you cook hamburger?
When do we finish English class? When do we finish English class? Ok, creo que esto ya es, aquí queda más claro, ¿verdad? La primera, why, ¿por qué? ¿Por qué ella habla tan rápido? Porque le gusta. Entonces, because, why, esas que van unidas, ¿verdad? Who drives, vea, no lleva ni do ni does. Y el verbo va en tercera persona, drives. Who drives the blue car? Yo quiero saber quién conduce el carro azul. No, no hay sujeto porque eso es lo que yo quiero saber. Who drives the blue car? La respuesta puede ser my cousin, my brother, my best friend. Una persona, la que sea. Where do they drive? On the street. ¿Dónde, verdad? Entonces la respuesta es un lugar, en la calle. Where are you from? ¿Dónde? También es un lugar. I'm from El Salvador. ¿De dónde eres? De El Salvador. What does she do? ¿Y ella qué hace? O sea, yo no solo puedo preguntar what do you do. Yo puedo preguntar, mira, ¿y ella qué se dedica, verdad? What does she do? Oh, she's an engineer. Pero una consulta, ahí tengo una duda, y eso solamente se va a utilizar cuando son para profesiones o algo así. Cuando es solo what do you do, what does she do, sí, porque está preguntando a qué se dedica, qué hace ella, ella qué hace, o él qué haces tú. Pero si yo le agrego algo más, como por ejemplo, what does she do on Saturdays, ah, ya estoy preguntando qué hace los sábados ella. What does she do in Christmas Day, qué hace el día de Navidad, ¿verdad? Ya es un poquito más específico. Pero si yo solo digo, what do you do? Sí, ahí solo sería, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace usualmente? ¿Qué se gana la vida? Okay, así, gracias. You're welcome. How do you cook hamburger? ¿Cómo se cocina una hamburguesa? Esta respuesta tendría que ser, bueno, puede variar. Usted me puede decir, pues hay que ir al súper a comprar pan y luego hay que comprar carne y comprar sazonadores y hay que traer esto y lo otro y bla. Podemos pasar hablando esto un buen rato. O me puede decir, ah, it's very easy. Ah, es bien fácil. ¿Verdad? Las respuestas pueden variar. When do we finish English class? A ver, pregunta para ustedes. When do we finish English class? At 10 p.m. At 10 p.m. Esa es una respuesta. Good, good, very good. When. Nice. Ahora sí, vamos a ver. Ok. Vamos a completar estas. En la primera, ¿cómo sería? What's your name? What is your name? ¿Verdad? What is your name? Ajá. Entonces le falta adelante el what. La segunda, ¿cómo quedaría? Where are you from? Very good. ¿De dónde where eres? Are you from? La siguiente, ¿cómo queda? What? Oh. Wow. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Porque si yo digo, what is your birthday? Estoy pensando, ¿y qué cumpleaños? Y yo me quedo, ¿el qué? ¿Cómo? Pero si yo digo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ahí ya tiene sentido, ¿verdad? Por eso es importante ver cómo la vamos a utilizar. When is your birthday? La otra, ¿cómo queda? The next one. What? Who? Porque estoy preguntando quién es tu cantante favorito. Entonces va a ser la pregunta who. Who is your favorite singer? Y ahí pues me pueden decir muchas respuestas. A ver, ¿cómo queda la otra? The next one. What do you live? No es what. Where. Where. ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? Ajá, nice. ¿Cómo quedaría la siguiente? The next one. What is your phone?
number? Good. What is your phone number? Ahí sí es what, ¿verdad? ¿Cuál es tu número de teléfono? What. Ok, what is the next one? ¿Cómo seguiría siguiendo? What. Sería what también. También es what, ¿verdad? What is your favorite hobby? ¿Cuál es tu hobby favorito, verdad? What is your favorite hobby? Good. La siguiente, ¿cómo queda? Who speaks English? Who, ¿verdad? Desde que yo veo speak con tercera persona, yo ya sé que eso es who. Who speaks English here? Todos hablamos ya inglés, ¿verdad? Y ahí pregunta, ¿quién habla inglés aquí? Toditos hablamos ya. No. Bien. Ok, la segunda. Where yo creería que le queda más when are you, ¿cuándo vas a terminar? When are you going to finish? When are you going? Good. La siguiente, ¿cómo queda? When. What is the bar? When. No. What? Where. Esa es where. Mire, okay. ¿Dónde está el parque? ¿Dónde? ¿Dónde está, verdad? Acuérdense que el verbo to be es ser o estar. ¿Dónde está el parque? Sería where is the park? Okay. La siguiente, ¿cómo sería? Do you when you go home? When do you go home? Ahí le falta también el do, ¿verdad? When do you go home? ¿Y cuándo vas a casa? Good. Y la última, ¿cómo queda? Good. Ese sería who. Solo con ver el verbo en tercera persona, ¿verdad? Lives. No lleva auxiliar, ¿verdad? Sería, es parecido who a speak. Ajá, ese es igualito con who. Who lives in that house? ¿Quién vive en esa casa? Who. Hagamos la otra y luego paso lista. También es de completar, la verdad. ¿Cómo quedaría la primera? What. No. No. Where. Where is the station? ¿Dónde está la estación? ¿Dónde, verdad? Where is the station? La segunda, ¿cómo queda? Who. Nice, ya ven que ya estamos aprendiendo. Who, de un solo, muchos me lo dijeron. Who lives here? ¿Quién vive aquí? Lives, esa es la clave ahí. La siguiente, ¿cómo queda? Where is... What? Why? Why? What? Very good. Esa es why. No es what, sino que es why. Why is he sad? ¿Por qué está él triste? Why is he sad? Good, good. La siguiente, ¿cómo queda? What color is it? What color is it? También esto es de lo más común, mire. Cuando usted me está platicando y de repente me dice, compré un carro, yo le puedo preguntar, what color is it? ¿Y qué color es? Right? ¿Qué color es? Igual lo puede usar con un complemento más definido. What color is your car? What color is your house? Se puede, ¿verdad? Y si yo solo digo, what color is, nada más. Está malo porque tiene que llevar it, tiene que llevar sujeto. Ah, ok. Tiene. Okay. Sí. Ok, la siguiente, ¿cómo queda? When does the film start? Good. When does the film start? ¿Cuándo inicia la película? ¿Qué hora puede decir ahí en el cine? No empieza. When does the film start? También podría ser what time. Las dos le quedan. La siguiente, ¿cómo queda? Where is Australia? Where? ¿Dónde está Australia?
Ah, pues a la par de Nueva Zelanda. Where is Australia? La siguiente, ¿cómo queda? Who? ¿Quién? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Verdad? Who, persona, who. La siguiente, ¿cómo queda? What? Why are you laughing? Sería why. Why are you laughing? ¿Por qué te estás riendo? Ah, la otra está fácil, bien. ¿Cómo queda la otra? What? Very good. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Y la última? When. When. Very good. When. When can I call him? ¿Y cuándo lo puedo llamar? ¿Verdad? Ok, my friends. Ahora sí vamos a pasar lista. Nice. Vamos a ver entonces. Good song. Yeah, it's a good song, right? Okay, Alma, Lisette Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Bueno, como no habían preguntas, voy a preguntar yo. A ver, primero lo vamos a hacer conmigo y luego hacemos otra actividad, porque haciendo se aprende mejor. Jenny. Hola. Hello, how are you? And what is your favorite color? Yo le espero. ¿Sabes que se me olvida qué quiere decir? ¿Cuál es mi color favorito? Me está preguntando. Exactamente. Is black. Black. That is a very good color. I really like black. And when do you go to the beach? ¿Cómo se dice terror? ¿Perdón? ¿Cómo se dice terror? No le escucho, fíjese. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es tu favorito? No, ahorita hay mucha interferencia, no sé. ¿Hola? Creo que como que tiene falso ahí el cablecillo o algo. Le voy a repetir la pregunta. When do you go to the beach? Me está preguntando que
si voy a la playa o que si fui a la playa. Vale, le estoy preguntando when. When do you go to the beach? ¿Cuándo iré a la playa? Vaya, tratemos de no traducir, porque ahí donde se me queda ahí pensando y que me dijo. When, si usted, imagínese, a veces no entendemos todo, ¿verdad? Pero con when ya sabe usted que es tiempo. Y si usted me dice tomorrow, ah, vaya, mañana, y ahí ya no nos hacemos bola. Pero si trata de entender todo, a veces no se va a poder. Todos estamos en un nivel ahorita en el que si tratamos de entender todo, nos podemos frustrar, which is not good. Entonces, usted solo trate de escuchar la pregunta y trate de decir una respuesta. Igual es mentira, ¿verdad? O sea, si me dice tomorrow, no quiere decir que mañana se va a ir para la playa, ¿verdad? Aunque se va a ir, me avisa. Ok. Sería entonces, when do you go to the beach? Tomorrow, entonces. Ok, very good. Ok, Jenny, thank you. Bye, bye. Vaya, sigamos practicando. Quiero que todos escuchen cómo va la situación. Cómo es la pregunta. Cómo puede ser la respuesta. Porque ya le va a tocar a usted, ¿verdad? A ver. De Tim María de Dope. A ver, Zulma. Yaritza. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well. Tell me, what is your favorite food? My favorite food is lasagna. Lasagna, very good. So, do you like Italian food? Yes, I like. And do you cook lasagna? Yes, I cook. What is the food that you cook the best? Is pupusas. That's good, pupusas. And lasagna. Okay, very nice. When is your birthday? My birthday is September. Really? Happy birthday to you. Nice. Happy birthday, Yaritza. Thank you. Happy okay. birthday. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. Ya que sí, ya podemos. Bien, nice. A ver, Rose. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. And what is your favorite movie? My favorite movie is Titanic. Ah, Titanic. Very Titanic. Good. And what music do you like? I like romantic music. Okay. Do you dance? No, I don't. Okay, good. And where do you live? I live in Sonsonate City. Oh, do you go to the beach very frequently? No. No, not that much. No. Okay, very good. Thank you, Rose. Bye bye. Thank you, teacher. Eric. Hello. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. What is your favorite hobby? Soccer. Okay. And when do you play soccer? Sorry? When do you play soccer? Monday. On Mondays, really?
Okay, that's good. And which is your favorite soccer team? The night. Now, which is your favorite soccer team? ¿Cuál es el equipo de fútbol favorito? Bueno, tengo three. Okay, tell me. Alianza, Real Madrid, y Manchester United. Okay, that's good, good, nice. And do you watch soccer on the television? Yes. On Sundays? Three times. Ah, okay. Very good. Okay, perfect. Thank you, Eric. Okay. Alma. I'm not teacher. Say hello. How are you? Oh. I'm fine. Okay. A ver, What time do you have dinner? Híjole, dinner yo no me recuerdo. ¿Me puede decir repeat, please? Repeat, please. What time do you have dinner? At 8. Okay, very good. What's your favorite food? Chicken campero. Okay. And what is your favorite hobby? My favorite hobby is basketball. Do you play basketball? Yes. I like sports. I like soccer, basketball, rugby, tennis, anything is good. No, basketball. Only basketball. Yes. Okay. Okay, very good, Alma. Thank you. Ya vio que sí me contestó bien. Más o menos. Bien, todo cool. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Okay. Stephanie. Hi. Hello, how are you? I'm fine and excited. That's good. A little bit sleepy, but I'm fine. Oh. And what is your favorite kind of music? My favorite kind of music is K-pop. Ah, yeah, I remember that. Yes. And do you sing that? Do you do like karaoke or things like that? Karaoke, yes. Actually, I love singing. Really? Yeah. Okay. Now I'm curious to listen to you. Yes, I can. I can sing. Okay, that's good. And do you play any instrument? Yes, I'm learning how to play a guitar. Okay, maybe you can play with me. I have a band and we can go really around. Yeah, that's amazing. Yeah. Yes. One day it would be great. Yeah, I guess it would be fantastic, I think. Yes. And what is your hobby? Well, I like to watch sports. I like to read. I really enjoy reading. I like to play the guitar, bass guitar, drums. I like to play with the band. That probably is my favorite hobby, actually. But I do lots of things, to be honest with you. I learn many things. I really like to learn lots of things. Yeah, le vamos a poner subtítulos. No, lo que pasa es de que a veces se puede platicar. Sería bueno porque no les entiendo lo que están hablando. No, mire, cuando se puede, ya ve que de repente le pregunto una cosa a una, otra a otra y empezamos a platicar, ¿verdad? Ya voy a llegar con usted, don't worry. No, donde vino, venga. Ahí está bonita la plática. Okay. Thank you, Stephanie. Thank you. Bye-bye. Bye.
Let's see, Carlos, Miguel. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, you? Very well. And let me think. What is your favorite hobby? My favorite hobby is play soccer. Really? Yes. Do you play on the weekends, on Saturdays or Sundays? Two days. Okay, good. And what is your favorite team? My favorite team, Real Madrid. Okay, very good. And where do you play? Where do you play? Play in my colonia? Neighborhood, okay. Neighborhood is out. Afuera también. Out, okay, out. Yeah, I remember. I used to play a long time ago outside with some friends. That was very good. Okay, perfect. Thank you, Carlos. Thank you, teacher. Anna Shasenia. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm very well. Tell me, what is your favorite food? My favorite food, pizza. Pizza. And which one is your favorite? I mean, Pizza Hut, Nash, Domino's? Hut. Pizza Hut, very good, that is nice. And do you cook pizza sometimes? Bah, si no, me puede decir, repeat, please. Repeat, please, pero en España. Let's see. Do you cook pizza sometimes? Es que no, no lo... Yo creo que la clave ahí es cook. ¿Sabe qué es cook? No. Cocinar. No. You don't cook. Okay. No. Okay. And what is your favorite color? Black. My favorite color, black. Good. Black is amazing. I really like black as well. Thank you. Okay, very good. Thank you, Ana Yesenia. A ver, ajá, Patricia. Uy, no vine hoy. Hello, how are you? Ay, ya me olvido. I find. Okay. Okay, good. Me olvido. Let me think. What do you do on Saturdays? Work. Really? Do you work on Saturdays? Mm-hmm. Yes. All day? Yes. Really? And Sundays? También. Work really on Sundays? Work. Work, like the song. Work. Okay, and what is your favorite music? Rock. Really? Rock? That's rock. Interesting. What is your favorite song? Del músico favorito, me estás preguntando. Song. La canción, song. La canción. Ah, good. November Rain. November Rain, Guns N' Roses. Uh-huh. Cantemos un pedacito, pues. No. En español, when sí. I look into you. That is a very good song. I liked it. Nice. Ya ve que es bien interesante este tipo de ejercicios y de preguntas. Le permite a uno conocer muchas cosas. Very good, Patricia.
Tenía miedo y bien cabal le salió. Good, thank you. Mario. Bien, very good. Jacqueline. How are you? I'm very well, and you? So. Okay. And where are you? I am from my house. Okay, and where do you live? I live in San Salvador. San Salvador, very good. And where do you work? I am work in San Salvador, Laboratories Analiza. Ah, okay, very good. And what do you do on Saturdays? Saturdays in the morning, work, and afternoon, go to my house with my son and my daughter. What do you do on your free time? I love ay, se me ha ido dormir. Sleep. I love sleep. Okay. Very good. You love to rest. That's good. Sorry. Perfect. Okay, thank you, Jacqueline. You're welcome, teacher. Nice. Angela. Una question. Dígame, Patricia. Con lo que le contestó Jacqueline, you welcome, ¿qué significa? Porque yo welcome lo conozco como bienvenido. No, pero si usted me dice thank you, yo le digo you're welcome, es de nada. Pero tiene que ser okay. You're welcome. You're welcome. Yeah. Okay, good, gracias. Good. Hello, Angela, how are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? I'm very well. Speaking English here with you. And what do you do? I am a secretary. Good. Where do you work? Soy a banco. Okay. And what do you do in your free time? I do my homework at the university. Ah, really? What are you studying? Repeat, please. What career do you study? Administración de empresas. Business administration, good. Which year are you now? ¿Cómo se dice? ¿Tercer año? Third year. Very good. So you are very, very good there. And what do you do for fun? Please. What do you do for fun? Cuando yo le digo what do you do? What do you do? La última palabra. La última parte. Si yo le digo what do you do for fun es como ¿y qué hace para divertirse? Para divertirme. Mm-hmm. I like visit the park. Ah, okay, go to the park. Good. Go to the park. I like listen to music. Very good. Music is fantastic. Okay, perfect. Thank you, Angela. Thanks, teacher. Bye-bye. Okay. Bye bye. Sabrina, no sé si puede hablar o no, ¿verdad? Está enferma. Voy a intentar, teacher. Okay. Hello. Hello, teacher. How are you? Not so good. I'm sorry. Well, I'm fine here, but I hope you get better very soon. Thank you. Excuse me. No. Go ahead. I have you seen in a place. I think when I see you the first time, I think that is
that he is singer. Well, actually, yes, sometimes I sing in a band. Okay, that I see a photo with your band. Really? Ah, okay, yeah. Sí, me puede agregar ahí, nos platicamos en inglés, ¿verdad? En el Facebook. Okay. Sí, ahí salgo tocando ahí. That's good. Okay. And what do you do in your free time? I like to read. I love read classic novels. Okay, that is very good. Which one is your favorite? Jane Eyre is the best book in the world. Jane Eyre by Charlotte Bronte. I never read that one. I have to look for that. Wow. Is, do you know Jane Austen? Jane Austen, yeah. Jane Austen is nothing compared really? To Charlotte Bronte. Okay, I need to check into that. Very good, imagine, that's nice. Charlotte Bronte is more realistic. Then is sentimental. Yeah, she's more romantic. And friendship and romantic. And Charlotte Bronte is realistic. Work in the woman, the woman work in a society that the person found that the woman can't work. Okay, that's interesting. Yeah, probably need to look for some books for me. Okay, perfect. Thank you, Sabrina. Thank you. Mire, todos vamos a llegar a hablar así, fluido. Quizás una de las cosas que creo que todos podemos hacer es compararnos no con los demás, sino compararnos cómo estábamos antes de la primera clase, ¿verdad? Allí está el truco, ¿verdad? Y vamos a llegar a hablar fluido. Si es, imagínense si 2 semanas llevamos y ya nos echamos las platicadas. That's good. That is nice. O sea, y al finalizar este módulo, ya vamos a hablar un poquito más. Y dentro de 3 meses vamos a hablar más. That is it. That is the attitude. Ojalá que sí sea. Of course. Benjamin. Hi, teacher. Hey, how are you? Don't feel good. Okay, that's nice. What kind of movies do you like? Action movie. Okay. Like Marvel, like Transformers. Okay. Okay, very good. And which one is your favorite movie? I don't have a favorite movie. Actually, yes. Bumblebee. Ah, Bumblebee is a good one, yeah. Yeah, I'm a fan of the Spider-Man. Ah, okay. Yeah. So are you seeing the movie Far From Home? No, it's No Way Home, right? Yeah. So waited. I have a so excited when I see the trailer. Yeah. Oh my God. Yeah. It was very good. I also am a fan of Marvel and I really want to see that movie. So let's see how it goes. What is? Yeah, I'm watching those. Yeah. So good. Yeah. What kind of song of the Iron Maiden do you like? Songs, all of them. I'm a huge fan of Iron Maiden. Really? Yeah. Of Metallic? Yeah, I like all rock. Rock in general for me is good. I can listen to Elvis Presley and I can listen to... Which one? Elvis Presley, I really like almost all the music. I like one song, I don't remember the name. This one says... I just said, Haga, Burning Love. That song is probably one of them. Burning Love. Yeah.
That is a very good song. Yeah. But I really like music, rock in general. I'm a huge fan. Yeah. In Spanish or in English? Spanish, English, German, French, in every language. I never listen German rock. German rock is very good. Maybe the most popular is Rammstein, but es bonito. Ah, ya ve que si entiende. Sí, ya les entendí de Rammstein, mi favorito. Nice. No, Rammstein is very popular, but there are many good bands in Germany. I mean, Germany. Like country. I like country. Yeah, like Creedence Clearwater Revival. I really like that band a lot. Yeah. Very good. I have a guitar there. Maybe we can play one song someday. Okay. Very good. Perfect. Thank you, Benjamin. See you. Bye bye. Jose Ovidio. Hola, profe. Antes que empiece con otro. Ah, perdón si usted levanta la mano. Ahora esto. Sí. Dígame. Yo ahora mismo me tengo que ir a trabajar, profe. Voy a seguir en la clase, pero voy a estar trabajando. Ok, está bien. No tenga pena. Tenga cuidado. No se me vaya a caer. Bueno, gracias. Ok. José Ovidio. How are you, teacher? I'm very well. And you? Very well. Nice. One week in happy. Very good. With your girlfriend and your family. Yes, yes. When is the wedding? Is my wedding en el en enero, como se dice, teacher, disculpe. January. January 2010 was the January. Okay, very good. Where is the wedding? My wedding is in Finca San Nicolás. Very good. That is nice. And what music are you going to play in the wedding? The music is music of the Andrea Bocelli. Ah, okay. So it's going to be nice, slow, something like that. Yes, yes. Which song will you dance with your bride? Yes, I wish one song the Elvis playlist. Okay. Okay. The Wonder of You. The Wonder of You. Yeah, that is The Wonder of You. And is Falling in Love. Wise men say. Yes. That is a very good song. Yes. Yeah. I lie in karaoke in my house. Okay. Miren, un día así para practicar, vamos a reunir, vamos a hacer un karaoke. Ah, nice. Ahí vamos a I lie. Y pedimos la comida. I like karaoke. Pizza, lasaña. Good. Yes. That would be good, right? Nice. Okay. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Let's see. Claudia. Hi. Hello, how are you?
Hello, I'm fine. Nice. And what is your favorite music? My favorite music is rock. Rock. Really? So this is good. This group is very nice. A lot of rockers. That's good. Which is I like your t-shirt. Yeah, this is the new one, you know. I don't know if you have seen, but it's the new album. Yeah. New album, yes. Yeah, it's from the new album. Samurai. Yeah. And which is your favorite band? My favorite band is Iron Maiden. Metallica, not the new por one. Lo del álbum, por el álbum actual ya no. Yeah, that's not good. That's not good. esas, okay. Do you play any instrument? No, I can't play. Yo creo que aquí bien nos sale una banda, ya vamos a ir reclutando. Sí, tenemos el mismo gusto. ¿Eh? Yeah, that's good. teacher, do you... No. Do you went the concert when Iron Maiden? ¿Qué? No sé cómo se dice. Que vino El Salvador. Yeah, I was there. Yeah, I was there. It was amazing. It was really good. And you know now, quizás lo voy a hacer en español para todos. La verdad es que el inglés le abre a uno muchas puertas. Yo, por ejemplo, ahorita, yo estoy muy ocupado haciendo muchas cosas, pero trato de hacer cosas que me gustan y estoy haciendo entrevistas a bandas europeas en inglés para un canal. Un canal de rock, ¿verdad? Y he hablado con gente en Suecia, en Holanda. English is amazing. So, si ustedes siguen hablando inglés, creo que una de las cosas que pueden hacer, que yo les recomiendo, es que lo usen para cosas que les gusta. Si les gusta la música, traduzcan una canción, la cantan. Eso quisiera saber qué es lo que dicen. Bueno, la verdad es que... Bueno, yo siempre he sido autodidacta. Yo aprendí inglés con la música. Yo nunca fui a clases de inglés. Y yo las traducía y las cantaba. Y ahora doy clases de inglés. So, yeah, that's good, Stephanie. Entonces, solo que pues sí saqué unas certificaciones para poder dar clases, ¿verdad? Pero inglés, yo solito, ¿verdad? Entonces, se puede. Ustedes pueden ver qué les gusta, si les gustan las películas, si les gustan los libros. Solo no se vayan muy arriba al principio, ¿verdad? Vamos poco a poco. Pero se puede y ahora hay mucha tecnología, muchas cosas que se pueden hacer. Es mucho más fácil, pues. Entonces, that is something that we can do. So, Claudia, do you go to concerts sometime? What? Can do you go? I'm sorry. Do you go to concerts sometime? After I have my son, yes, I went to the concert, but actually I. Yeah, right now it's not possible, right? But probably next year, we're hoping. Yes. We're hoping. Okay. Sí, creo que ahí sí nos vamos a agregar varios y nos vamos a ir al concierto juntos en inglés. No, sí, los que me quieran agregar ahí, pues ahí estoy. En I am fans. The Iron Maiden. Really? Yeah, it's very good, you know. And the lyrics, it's very good because, bueno. My story. Song favorite is Ring Mariner. Ah, the Rhyme of the Ancient Mariner. The Ancient Mariner. Yeah, that is a very good song. And it's based in a poem. Sí, a mí me gusta mucho Iron Maiden porque son muy ellos, como les digo, saben muchas cosas. Y ellos escriben basados en libros y en cosas bien. It's very good. It's very educational. Professional. Yeah. Professional. No, y son, es otro nivel, pues ya andan en su propio avión con su propio instrumento. Exactly. So exactly. It's totally different, right? Bruce Dickinson. Yeah, very good. Very good. It's a good experience. Thank you, Claudia. Okay, see you. Okay, good. Yeah, that is true, Stephanie. Languages. Jairo. Hello, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. And nice. What is your favorite sport? My favorite sport? I'm not favorite sport.
You don't have sports. And what is your favorite hobby? My favorite hobby is practice the music. Ah, very good. So do you play? I am the teacher of music. Imagine, so he's a musician. Very good. Which instruments do you play? ¿Cómo sería instrumentos de melódicos? Melodic instruments, for example. The trumpet. Trumpet. So it's like ear. Okay. Yes, clarinet. Xylophone. A xylophone. Exactly. The instrument ejecuted for in a one performance. Sí, así sería, ¿verdad? Para decir que, okay. I am the instruction of children. Okay. In the school. Anything. Okay. Do you play the saxophone? So. I really like the saxophone. Yes. ¿Cómo se? No sé cómo ocupar ese concepto que sería la embocadura. ¿Cómo se dice embocadura? Ahí me ponchó, mire, porque ese sí no me lo puedo, pero lo vamos a buscar y lo vamos a poner ahí. Okay. Como son cosas bien técnicas, ¿verdad? Sí, son más técnicas de música, pero sí, tiene mucho que ver eso, perdón. Anyway, I like the music. After work, ¿cómo se diría? ¿Enseñanza? Teach. What? I teach the music in the high school. Okay, good. Okay. That's very good. So the good thing is that I believe that you really like your job, right? When you do something like that, you're very happy there. Me dejó perdido. Por favor. No, I was telling you that I believe that you like your job. Ah, okay, thanks. Yeah. I love the music, man. Yeah. My really is like the music. Okay. Because in El Salvador, it's very hard. Yeah, that is true. Here, just because you love music, but you need to have other job and then your hobby, right? Yeah. It's like a hobby. Okay, very good. Thank you, Jairo. Thank you, teacher. See ya. Okay. Sergio. Hi, teacher. Hello, how are you? Very well. Perfect. And you? I'm very well as well. And where do you live? I live in Quetzaltepeque. Quetzaltepeque, that's good. And I know that traffic is very hard right now there, right? Because of the traffic circle. Yes, the traffic is morning, evening. Yeah, it's quite difficult. And what is your favorite hobby? My favorite hobby is surfing. Really, Maya? Yes. That's... When do you surf? I surfing in the Sunsal Beach. Sunsal, very good. Mm-hmm. On the weekends? Yes, on the weekend. Every weekend? Every weekend. Okay, very good. Are there a lot of surfers there or just a few? A lot of surfers. Really? Imagine. And
did you do the competition? I knew that there was a competition. Did you do that? No, I don't compete. Okay. I don't know. Okay. Yeah, I heard that something like that happens sometimes there, but that's good. So you really love the beach? Yes. Good. That is very nice, man. That's very good. It's a very good hobby. Nice. Thank you. Okay, thank you, Stephanie. Rachel. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Nice. You? I'm very well, thank you for asking. And where are you from? I'm from in San Salvador. San Salvador, good. And what do you do in your free time? Free time. Repeat, please. What do you do in your free time? ¿Qué parte no entiende allí en esa? A ver. What do you do, Silver? Sí. In your free time, sería en su tiempo libre. ¿Qué hace en su tiempo libre? Ah, okay. I visit parks. I'm sorry. I like visit the parks. Ah, okay. You visit your parents. Very good. Yes. Okay, and so you live alone or are you married? I visit my daughter. Ah, your daughter. Mm-hmm. Ah, okay, very good. Only with your daughter, just the two of you? One. Ah, okay. Okay, very good. And what is your favorite color? My favorite color is black. Black. A lot of people love here black. That's good. Okay, Rachel, thank you. Thank you, teacher. Bye bye. A ver, Luis. Hi, teacher. How are you? So-so. I don't have electric energy. Really? That yes. is strange, but okay. Yeah, I guess something is happening. It's because of, is it raining there? No. Right now. Okay, that's not good. I hope that fixes very soon. And where do you live? I live in Soyapango City. Soyapango, good. Do you work in Soyapango as well? No. I work in San Salvador. So you travel every day? Yes, I travel. How much time does it take for you to go to work and back? 1 hour. 1 hour, my. Yeah, that's a lot. And what is your favorite food? My favorite food is... I like Wendy's hamburger. Oh, those are good. Yeah, very nice. I like the chili that they sell. It's very, very good. I like chili. That. Yeah, they sell a chili, you know, chili bean. That is very, very nice. I'm hungry already. Okay. Okay, perfect. Thank you, Luis. Okay. Bye. A ver, Gabriel. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well. And where do you live? I'm Ciudad Delgado. Okay, very good. And what do you do on Saturdays?
Repeat, please, teacher. What do you do on Saturdays? Lo último, no le entiendo la palabra. Saturday como sábado. Ah. Play football. Okay, so you play soccer. Where yes. do you play? Quiero ver. When do you play? Where do you play? Where? ¿Cómo se dice en mi colonia? In my neighborhood. In my neighborhood. Neighborhood. Okay, good. That's it. So you play every Saturday. Sí, solamente, teacher. Okay, very good. Perfect. Thank you. Bye. Bueno, thank you. Douglas. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm bad at health. Really? So what happens? Do you have the flu? ¿Tiene gripe? Sufre nose. I'm sorry. Yes. Okay. I hope you get better as well. And what is your favorite hobby? Play video games or rice. Good. Which is your? Andar en bicicleta. Ride a bike. Oh, okay, ride a bike. Good. Which is your favorite video game? The Last of Us and Resident Evil. Oh my goodness, those are good. Oh, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid is a very good game as well. Yes. Have you ever played Nier Automata? I don't know. That is a game that you need to play. Nier Automata and also Doom Eternal. Oh, Games of Fearsome. Yeah, that is very, very good. Metal Gear Solid is very good as well. And, well, there are many video games that are very good. Like, have you ever played Sekiro? Die Twice? No, ese no. Hello. Bonjour. Probando. Esta es una prueba de sonido. Your play is Red Dead Redemption. Ah, yeah. That is a good one as well. Yeah. Very good video game. Yeah. Very nice. There are lots of video games. Probably we need time, right? Because that's the problem with video games. We need time to play. Okay. Thank you, Douglas. Thanks, teacher. A ver, creo que no me falta nadie, ¿verdad? Sí, todos. Platicamos un ratito. Bueno, esta práctica es muy interesante. Si ustedes se fijan, cuando estaba explicándole what, where, when, nos quedamos como que, ¿y eso cómo se come? Pero a la hora de hablar, solo se habla y cuál, dónde, cuándo. That is normal. Para esto aprendemos inglés. Para poder platicar, hablar, conocer. That's why we are here. Of course, yo sé que también queremos trabajar y queremos tener muchas otras cosas, pero lo más básico es esto, ¿verdad? Cuando ustedes puedan hablar y puedan comunicarse, everything is fine. Vamos poco a poco, pero hemos avanzado muy, muy bien. I'm proud of you. You are very good. Entonces, sigan practicando.
mañana les enviaré la clase, ¿verdad? Y les voy a enviar un par de ejercicios y vamos a seguir viendo algunas otras cosas, ¿verdad? Este tema es un tema que no es difícil, pero recordemos que va enfocado también para todos los tiempos que vamos a estar viendo. Antes de terminar y de pasar lista, do you have any question? No question. No question. Claro como la horchata. A ver, dígame, Miguel. Con respecto a las notas, digamos, lo que pasa es que en los trabajos diarios se autocorrige ahí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Si está bueno o está malo, pero en respecto a las oraciones o lo demás que hagamos, que ya tenemos que hacerlo digitado, ahí para saber si lo hicimos bien o no. Ahí solo que yo lo vaya viendo y le vaya diciendo, ¿verdad? Le vaya dando feedback. Pero por ahorita creo que todo va bien, todo va nice. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, vamos a pasar lista rapidín. Y luego solo se queda Jairo, que le toca el 101. A ver, Alma Lizeth Molina de Alas. Gracias. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Okay. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good, good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present, teacher. Good. Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Very good. Okay, my friends, it was a pleasure to be with you. It was very interesting, the class. And I hope you have a very wonderful night. So, see you tomorrow and good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Everyone. Se nos quedó colgado, compañero. Ah, ya estuvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jairo? Pues bien, bien. Ahí acoplándome. Es un nuevo proceso, la verdad. De hecho, fue un reto para mí, ¿verdad? Porque es primera vez que tengo esta inducción. Me gusta, porque me gusta el inglés, pero es algo nuevo, la verdad. Ok, very good. Se volvió. Hola, Alma, de regreso. Hola. Es que ha llovido mucho, entonces se desconectó y creo que ya se habían salido todos y ya los interrumpí. No, no tenga pena. Pase feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Okay. Okay, Jairo. Sí, mire, estas sesiones son en primer lugar para ver cómo vamos, cómo ha sentido que vamos avanzando, si tiene preguntas, dudas, si necesita que le ayudemos a aclarar alguna de esas dudas. Y para practicar si es que no queda chance, ¿verdad? Así de que usted o
Okay. Cuénteme, ¿cómo siente que vamos? Siento que bien, de hecho la práctica es más, un poco más compleja que estar leyendo, ¿verdad? Porque sí. Ya la aplicación, o sea, ya la interacción léxica del hablar con el saber qué, o sea, resonar con qué decir, ¿verdad? Sí me cuesta un poco. Pero creo que conforme a la práctica, sí siento que vamos a ir constante, ¿verdad? Ahora, sí me gustaría ampliar un poco más el vocabulario, porque hay palabras que sí no, o sea, desconozco. A veces, vaya lo que le dije ahora, ¿verdad? O sea, quizás eso sí lo podemos ver de una manera un poco más, más técnica en el área de la música, como que es una apoyatura o lo que le dije, embocadura. Pero sí son palabras que quiero decir, no me gustaría aprender, ¿verdad? O sea, ampliar un poquito más el vocabulario. No sé si usted tiene algún consejo o algún tip para poder hacer eso. Quizás son dos tipos de situaciones. La primera es el vocabulario normal. Ese es pues con el uso, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo muchas cosas, cómo se dice esto, cómo se dice otro. Ahora, sí sería muy interesante que usted, dado que esa es su profesión, que buscara los nombres y que empezara a tratar de aprendérselo, de decirlo, ¿verdad? Quien quita y el día de mañana, pues, se vaya a tocar alguna otra parte y le toque que explicar, bueno, en estas partes vamos a tocar los instrumentos de esa manera. Sería muy interesante que su especialización la tomara desde ahí. Entonces, hay muchas páginas donde usted pudiera ver el vocabulario de los instrumentos, las partes de los instrumentos, y va a ir poco a poco, ¿verdad? Quizás el que más utiliza es sobre los instrumentos y las partes. Y en general, como le digo, siempre hay... Aquí siempre traemos vocabulario, yo trato de traer vocabulario bastante, de irlo metiendo en cuanto a la parte normal, en la parte de la plática normal. Y la especialización, como le digo, pues sí, a veces es complicado, de repente el nombre de un árbol, por ejemplo, a veces uno no sabe, ¿verdad? A veces ni en español, ¿verdad? Entonces, pero dado que es su área, sería bien interesante que usted sí pudiera buscar eso. Y también irlo practicando, pues tal vez también de repente ver videos de YouTube donde les explican cómo tocarlo, ya usted, ya sabiendo, es un poco más fácil que usted diga, ah, eso se dice así. Es cierto, es cierto. Sí, es sería cierto. Bien interesante. Sí, la verdad sí, y gracias, la verdad que voy a tomar esa iniciativa. Como le digo, es un nuevo proceso, la verdad que anteriormente le tenía miedo al inglés, pero creo que aparte del miedo hay que comenzar con una iniciativa, pues hay que tener algo nuevo, ¿verdad? Y quiero decir, no, esto es un reto, yo me lo he propuesto y espero que me salga de todo bien, pues porque al final hay más oportunidades, como usted lo dice, el lenguaje habla de hecho. Sí, la verdad es que sí, mire, yo, el inglés a mí me ha ayudado tanto, 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 y bueno, yo tengo mi profesión y todo, pero el inglés, ese es el que me ha abierto puertas. Entonces, yo siento que vamos bien todos, ¿verdad? Lo he escuchado usted cómo habla bastante bien, siempre está aquí en la clase. Entonces, si sigue así, es simplemente cuestión de tiempo, ¿verdad? De que salga hablando, que salga también con la certificación, porque al final vamos a hacer una certificación que es válida en toda parte del mundo. Ya con eso, pues ya empieza, ya pesa. Exactamente. Ok, nice. Ok. Entonces, la invitación es para que siga así con este esfuerzo, que siga viniendo a las clases, haciendo los ejercicios que se puedan. Yo sé que a veces el trabajo no permite, sí, a veces, ¿verdad? Pero cuando pueda, ya usted puede buscar. Hay muchas técnicas. Yo le decía a unos compañeros, por ejemplo, que me decían, ¿cómo hago para hablar un poco mejor, ver la pronunciación? Hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay aplicaciones en las que usted ve un video chiquito y usted graba su voz y ya le compara y le dice que tiene que mejorar. Incluso en Google, si usted habla un documento de Google, de los que están en Gmail, ¿verdad? Ahí arriba tiene una herramienta donde usted puede dictarle y lo puedo poner en inglés. Ya puede, pues, hablar en inglés ahí con Google, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas. Pero ahorita siento que vamos very good. Ok, thank you. Okay, bueno, entonces. Ha sido un gusto, entonces, y pues nos veremos el día de mañana. Perfecto, teacher. Good night. Good night. See you later. See you tomorrow. Nice. Cualquier pregunta o duda, estamos a la orden. Cuídense. Thank you.